Mañana parten hasta Caracas, Venezuela. El jueves 2 inicia sus juegos, el primero contra México, y estarán jugando hasta el viernes. Damas y caballeros, hace entrada al Salón de Embajadores del Palacio Nacional el excelentísimo Presidente Constitucional de la República Dominicana, señor Luis Abinader. Señor Joel Santos, Ministro de la Presidencia. Señor Francisco Camacho, de la República Dominicana, Lyon. Señor Ricardo Ravelo, presidente de los Tigres. Señor Emilio Bonifacio, capitán del equipo ganador. Pero aprecien el esfuerzo que estamos haciendo aquí. También saludamos a los fanáticos de las Águilas, del Escogido, las Estrellas, de los Gigantes. Muchísimas gracias a usted, don Vitelio Mejía, presidente de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, Lidón. Acto seguido, pedimos que nos acompañe con palabras el señor Francisco. Y que así sea, que suene nuestro glorioso himno nacional en Caracas. Acto seguido, procedemos en este momento. Tigres del Licey, campeón 2 de la Serie del Caribe. Y ahí nos vemos. Mañana parten hasta Caracas, Venezuela. El jueves 2 inicia sus juegos, el primero contra México. Y estarán jugando, porque sabemos que la final está en sus manos, ¿verdad que sí? Claro que sí. Más que orgullosos de este gran equipo que hoy es República Dominicana. Bueno, como diría el narrador de los Tigres del Licey, cronista Franklin Mirabal, arriba, arriba el equipo azul, y ahí estamos. El presidente Luis Abinader ha entregado la
bandera nacional a los Tigres del Licey, un apretón de manos, los mejores deseos para este equipo que representa nuestra República Dominicana y que está buscando la corona número 22 para nuestro país. El presidente Luis Abinader se viste de azul en esta ocasión, aunque su corazón sea amarillo, porque nuestra República Dominicana se crece ante un momento como este.